Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Shagger Lane vamos a escribir nuestra propia historia. Así que nada, vamos a cargar historia Shaggy. Empezar historia. Entonces, de este caso solamente lo que he hecho es poder preseleccionar ciertos personajes como Boris, igual que antes, y ver si es que podemos mejorar nuestro momento. Lo bueno es que en este caso no hemos partido en el invierno, que realmente es una gran ayuda en el juego. Generalmente siempre partimos en invierno y eso realmente es completamente hostil, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. O por lo menos para mí es como que partir en invierno es lo peor que puedes pasar. Sobre todo si no estás preparado, ¿no? Es como algo molestoso. O sea, bueno, siempre ha sido molestoso, ¿verdad? Vamos a ver qué más. Y no sé, realmente como que, en cierto modo, partir en un clima un poquito mejor nos va a ayudar mucho. Veamos qué es lo que podemos lograr. Al menos en esta calidad, ¿eh? 18 grados. Nos va a ayudar mucho. Entonces, quiero ver un poco de él. Es fumador. Son todos fumadores. Absolutamente todos fumadores. Entonces, eso es genial porque, claro, el cigarro va a ayudar a la depresión, ¿eh? Y eso lo hace mucho mejor. No sé cuántos agujeros tenga esta casa, pero veremos ahora en el paso del tiempo. Acá. No, pero ¿saben qué? Voy a abrir esto mejor. Lo tengo a la mano ahí y me conviene mucho más que lo otro. Voy a mandar acá al chico a construir. No sé, espero que no se escuche mal el sonido. No sé si se está escuchando. No sé si se está escuchando bien, la verdad. O se está escuchando mal. Bueno, aquí, como es verano, es distinto. Aquí sí tenemos que tener un colector de agua porque es verano. Entonces debería llover en algún momento. Lo que Benor hice fue actualizar inmediatamente nuestra máquina, o sea, nuestro lugar para mejorar cosas. Me fui directamente a eso. No esperé, por decirlo de alguna forma, me fui. Entonces lo segundo que voy a hacer es las camas, creo yo que es como que lo principal. Y tengo bastante espacio por acá, así que voy a hacerlas ahí. Si puedo utilizar, a lo mejor me sea más útil seguir tratando de sacar cosas de la casa y dejar a uno construyendo nada más, ¿no? Creo que sí va a ser un poco más útil. Entonces lo segundo que podría hacer sería, bueno, otra cama. Y que él saque esto de acá. Coger todo. Y bueno, eso también. Necesita algo para abrir esa cerradura. Bueno, en este caso sí ya necesito tener
una herramienta. Me gustó esta casa, es más grande, eso sí. Podría haber más peligro. Pero me gustó. Y ya no tenemos materiales, así que voy a aguantarme un poco con el tema. Lo bueno es que parece que no, nadie ha... Ah, sí, no. Boris está enfermo. Entonces voy a sacar a Boris, lo voy a tirar a la cama y voy a tirar a él a sacar esto. A ver si lo podemos recuperar, la verdad. Lo antes posible y evitar que se nos siga enfermando. Boris, tírate a la cama. Entonces yo creo que como hace calor no creo que se nos enferme más, la verdad. Podría ser. Cuando hace mucho frío sucede que, claro, se sigue enfermando y no hay forma de recuperarlo. Pero en este caso hace calor. Y bueno, Boris siempre es el único que tiene todo, así que voy a tener que... Voy a hacer eso. Voy a tener que dejar que él... que vaya a rebuscar, ¿no? A pesar de que está enfermo. Pero creo que esta vez sí vamos a poder quitarle la enfermedad de alguna forma, ¿no? Entonces voy a... Ya saben, voy a preferenciar siempre por la madera y por las piezas más necesarias. Por ahora es eso, o sea, no... Voy a bajar. Yo no me había dado cuenta de esto, ojo. No era necesario abrir esa puerta, pero parece que hemos entrado por el lado contrario. Y no vamos a poder abrir esa puerta. O a lo mejor sí, no sé. Entonces, eso es lo más importante, la madera. Lamentablemente la madera no se puede llevar en grandes cantidades. Esta casa supuestamente es la casa abandonada, pero no estoy muy seguro. Sinceramente no estoy muy seguro. Entonces, solo quiero ver qué es lo que hay. Ok, entonces vamos a correr a la salida. No sé por qué siento que en esta partida sí vamos a ganar. O vamos a intentar ganar. Ya partimos bien, la verdad. Y voy a tirar a Boris a la cama lo antes posible y darle alguna medicación si es que tuviera. Que creo que no. Creo que no recogí, no estoy seguro. Entonces, una noche tranquila, perfecto, estupendo. No tenemos para que pueda recuperarse, pero sí tenemos como para poder seguir haciendo cosas, ¿ven? Estamos muy bien. Por ahora no voy a cerrar, voy a construir esto. Y lo voy a construir abajo. Se voy a sacar eso de ahí. Pero necesito construir dos cosas. Entonces que ellos dos descansen está bien. Me parece bien. Por lo menos van a ayudar a la causa. Entonces yo haría esto lo primero. Que es una herramienta útil. Ya lo bueno es que tenemos más dos. Lo que sí tengo que hacer ahora es el tema de la comida. No lo tengo. Y el tema colector de agua, que también es muy importante porque el agua es básica en esto. Entonces, claro, si se dan cuenta, esto, por ejemplo, no se podía abrir sin eso. Y podrían haber cosas útiles, la verdad, en esto. Entonces
vamos a ver qué es lo que encontramos. Y medicina, genial, eso es genial, chicos. No, acá. O saben que voy a construir una para también. Pero Boris. No para. Me pide madera, eso es lo único malo. Pero bueno, con esto voy a recuperar a Boris. Definitivamente lo voy a recuperar. O sea, voy a intentar. Así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les hayan disfrutado tanto como yo. Ya saben, suscríbanse al canal acá arriba, déjenme like sin video, comenten bajo, les saben que bajo mi manera el link dice únete al equipo. Le hacen clic y los va a llevar directamente a TGN. Desde ahí van a poder comunicarse con ellos y ver si los aceptan. Si fueran aceptados como parte de TGN, y ya lo saben, no firmen de inmediatamente el contrato. Asegúrense de que realmente es lo que ustedes quieren y lo que están buscando. Más que todo eso, chicos, voy a sacar un par de cosas de aquí, a ver si alcanzamos. No, Boris, tú quédate en la cama, no, ahí estamos mal. Y ver qué es lo que más podemos hacer acá, no sé. Un colector de agua sería genial, pero ya no tenemos materiales, así que bueno, por ahora no hay nada que se pueda hacer. A lo mejor una merienda. Entonces esto va a ser mi última acción. Estos son libros, madera, libros. Los dos son, todos son fumadores, no los dos, los dos no. Entonces voy a sacar esto y eso va a ser lo último que voy a hacer. Agua, gotas y todo el tema, así que genial. Voy a fabricar. Así que eso, chicos, los veo en un próximo episodio. Cuídense.